este que estamos viviendo hoy es el segundo encuentro. En el primer encuentro, cuando la red materialmente se constituyó, fue una petición de los actores que están aquí u otros, pero digamos desde el punto de vista del rol de estos actores, contar con un espacio en donde ellos puedan encontrarse con otros, compartir sus experiencias, conversar, aprender, en fin, tiene una serie de funcionalidades. Pero quiero decir, esta red, este espacio virtual de encuentro, es un espacio que los propios actores sugirieron, pidieron, ¿no?, ser levantado. Porque la verdad es que la posibilidad de encontrarse cotidianamente es imposible, no solo difícil. Estamos hablando de un territorio que, si bien es cierto, es el mismo territorio, desde el punto de vista de la división del Ministerio de Educación, es espacialmente extenso. Y ellos lo que más piden es, los encargados de convivencia, lo que más piden es la posibilidad de generar pasantías donde ellos vayan a conocer otras experiencias y donde sus experiencias sean dadas a conocer y compartidas con otros docentes. Para nosotros esto es educación pública. Yo quisiera, cuando generábamos las primeras discusiones como directoras de educación el año anterior, el año 2014, esto era uno de los elementos más relevantes de lo que tenía que ser la educación pública. De hecho, lo que vamos a conocer en un rato más es precisamente un estado del arte de lo que está ocurriendo a nivel de la convivencia escolar en los 85, 87 establecimientos de la jurisdicción. ¿Cómo piensan todos sus encargados la convivencia escolar? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son los grandes límites con los que se encuentran y las cosas que quieren hacer, ¿no? De modo que creo que esta red es un tremendo espacio de encuentro, de discusión, de compartir, pero sobre todo generar una identidad común como educación pública, que es el espacio donde el proyecto, la expectativa y la vida de los estudiantes debe desarrollarse.